I always watch his fights. In fact, I used to train with him as well. Also, lastly, real quick, just did you get any a sense of pride when Andy Ruiz won the heavyweight championship world, being that you have been staying in Mexico for so long? No, pues sí, pues el boxe se pasa, ¿no? O sea, todo se puede, o sea, nada es imposible, ¿no? Y eso es bonito de box, y eso es lo que, o sea, yo también, yo quiero hacer mucha historia, y es mi sueño pelear aquí en Estados Unidos, y voy a ser el superestrella aquí en Estados Unidos. That's what I like about boxing, anything can happen in boxing, and anything is possible. And that makes me, that's why I want to do as much as possible in the sport of boxing. Gracias. Hablando contigo, tú y tus hermanos, los peleantes canadienses, hicieron historia teniendo títulos los tres. ¿Cómo se te sentaría a ti con tu historia mexicana agarrar tu segundo cinturón y más bien el cinturón del consejo? You and your brothers, he has two brothers, broke a Guinness World Record by being the first pair of three brothers, a group of three brothers, to win a world title. How would you feel to win a world title yet again? No, pues estoy muy orgulloso de mis hermanos, ¿no? Y mi papá más bien, hicimos los tres hermanos campeón mundial y ese Guinness Record. O sea, esa es la historia del boxeo, o sea, nadie ha hecho, y nosotros los primeros japoneses. Para mí eso no es normal, porque yo tengo mucha rapidez, o sea, mil veces más rápido que él. Entonces, con rapidez puedo llegar a él. Someone's trying to... Ahora me gustaría que te dirijas a los fans. ¿Por qué los fans deben de ir al Dignity Health Sports Park el sábado a ver y conocer al mexicanito? No, pues yo quiero que la gente vaya y que vea mi boxeo, y porque estoy seguro que voy a hacer buena pelea y voy a demostrar y que yo soy mejor que él, y vamos a ganar. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. No, gracias.